la Asociación Fotográfica de Cáceres, somos un grupo de fotógrafos y fotógrafas de aquí de Cáceres, tanto aficionados como profesionales, que el 1 de octubre del año pasado decidimos crear esta asociación, ¿no? Y desde entonces, bueno, pues hemos ido desarrollando distintas actividades, tanto formativas como más lúdicas, de salida. Hicimos el festival Cáceres de Foto en junio de este año y bueno, pues ahora estamos trabajando distintos proyectos, exposiciones, todo lo que nos va demandando un poco los asociados. La motivación principal es pasarlo bien con la fotografía, eso es lo que nos une, ¿no? Y bueno, si además de pasarlo bien, pues nos podemos formar y bueno, pues vamos creando otras historias en la ciudad que a lo mejor pues no tenía un movimiento fotográfico, o por lo menos nosotros no lo conocíamos tanto, bueno, pues también, pero sobre todo pasarlo bien con la fotografía, poder salir, hacer cursos, formarnos, exponer nuestros trabajos, esa es la idea. Existen asociaciones fotográficas en muchas ciudades españolas, ¿por qué en Cáceres ha tardado tanto? Bueno, en Cáceres había, ¿eh? O sea, y de hecho hay otra asociación, ¿no? Pero bueno, quizás nosotros decidimos en su momento crear la nuestra y bueno, pues tirar para adelante con un proyecto común que teníamos los socios que decidimos iniciar, ¿no? Y como decías, efectivamente hay asociaciones en el resto de España y la Asociación Fotográfica de Cáceres pertenece a la Confederación Española de Fotografía, ¿no? Es la asociación ahora mismo extremeña que está dentro de la Confederación. Tú como fotógrafo, háblanos sobre tu trabajo dentro de la asociación y sobre diafragmentos concretamente. Pues con la asociación la relación es larga, digamos, intensa, ¿no? Porque antes de la formación de la asociación muchos miembros, sobre todo de la junta directiva, pero también de los de la asociación, han sido alumnos míos, han participado en cursos que hemos realizado. Entonces, allí se formó una relación que duró, pues la gente creó su propio entorno, que ha sido la asociación, y cuando puedo, pues siempre estoy allí para ayudar y colaborar. Y dentro de este contexto, pues habíamos diseñado un proyecto colectivo fotográfico con carácter más bien social, que lo encajamos en como salida práctica, digamos, en el curso avanzado de fotografía del año pasado. Y allí 12 en principio, pero al final acabamos con 8 proyectos, 12 personas trabajaron sobre temas concretos sociales, que han sido la discapacidad sensorial, la discapacidad, la enfermedad mental, perdón, el desempleo, la violencia de género, la emigración y su integración, y pues el problema ecológico. Entonces la meta era trabajar en una plataforma de fusión entre el fotógrafo y el tema, o sea, no documentar plenamente, sino intentar involucrarse en la historia. Y la salida era una exposición siempre en espacio público, porque lo que nos interesaba era la fusión con la ciudadanía, que supone que es la base también y el contexto de ese trabajo. Yo creo que ha salido bastante bien. Hicimos una exposición en la Plaza Mayor, que a través de muchos líos burocráticos conseguimos al final montar en julio. Luego nos acogió el Centro Comercial Ruta de la Plata y ahora estamos a punto de montar de nuevo en la estación de autobuses de Cáceres. La fotografía no es solo técnica ni solo estética. Por eso intentamos montar una plataforma social, porque la fotografía más bien es contenido, es comunicación. Y es muy importante lo que tenemos que comunicar, lo que queremos comunicar, y no solamente cómo lo vamos a enseñar. Y yo creo que en ese sentido sí que la exposición esta y el proyecto en general ha salido muy bien, porque creo que al menos, incluso si los espectadores dicen que esa fotografía estéticamente no me dice mucho o no la entiendo, cosa que puede suceder, ¿no? Pues al menos se queda con el contenido, y creo que el contenido es bastante importante, y es el contenido de todas maneras que sale de su propia ciudad.